Avísame. O sea, el único problemita que he tenido aquí de repente es que luego yo me pongo en medio y me pitan, pero es como, güey, tienes otro carril. Uh-huh. Mira, allá adelante van dos ciclistas. Por poder. Sí, de que. Ajá, de ay no, un ciclista, me voy a pintar. Ajá. Así, pero. Y luego. No sé si es conflictivo, pero. Sí, se pone un poco pesado. Ajá, como de ay, tengo que decidir qué quiero hacer. Ay, mira, no me hubiera imaginado que su luz era de Covici. No, fíjate, está muy buena la luz. Sí. Ha sido un lío. Esta ciclovía ya tenía que haber quedado. Pues sí. En Chelayuz. Pero es que en la tarde se hace mucho tráfico y no estoy diciendo que la ciclovía no provoque, pero estoy diciendo que me va a valer 3 kilogramos de camino. Y se van a meter como en la dirección del norte. La ciclovía educa, ¿no? Sí. ¿Qué crees? ¿O tú qué piensas? Pues yo pienso que al menos. O sea, sí, una ciclovía, pero al menos un carril para el transporte, sí. Eso sí. Porque aparte sí, luego, en esta parte sí están muy pegados, muy. No puedes pasar. Una vez yo me bajé de la bici y me fui a la banqueta. Esta calle agarrada para ir al Parque de la Bombilla. Porque están tan pegaditos que no puedes. Bueno, al menos yo no paso. Sí, aquí justo este semáforo, ¿no? Ajá. ¿Te refieres? En el de atrás y en este. Sí, sí, sí. Todo esto se hace desde el paradero, ¿no? Uh-huh. Y entonces, la verdad, justo esa vez iba hacia Oasis. Uh-huh. Y así, me fui como hasta el otro carril de allá. Y luego empezaron a avanzar y yo así, ¡ay, no, no, no! Sí, aquí sí tienes que ir rápido. Y ya acercándote a CU todavía más. Entonces ahorita nos damos vuelta para acá y a la altura del Monti nos cruzamos. ¿No? Sí, sí, sí. Yo te sigo. No. No aplico mis métodos salvajes. Así. Cuidado. Es el tráfico cochista. Tráfico. Nada más. ¿Qué es la ciclovía? ¡Qué tráfico! Ya bájense y rómpanse la madre. Vaya locura. Cochistas. Y eso que aún no regresamos a las clases, a algunas oficinas de gobierno. Imagínate.
Avenida Chapultepec. Sí, que había Chapultepec. Da. Voy a izquierda. Gracias. Preciosa Visa 10, yo también lo tengo. Vale. Está chido. Está chido, ¿no? Sí, nada más con cuidado, con el doble motor, porque luego a mí se me olvida desactivarlo y me da el jalón. Te da jalón. Sí, te da el jalón. Buen camino, carnal. Vale, ese patín yo también lo tengo, que aún no se los he enseñado en el canal, pero es muy funcional. Para largas distancias. Luego me subo a personas ahí. Te aguanta. Eje 4, de milagro la siguen respetando. Esta se construyó con las ciclovías emergentes por pandemia. Y Andrés Layuz, Andresito, chiquito, insignificante en el gobierno, porque eso es lo que es, no pudo terminar. No pudo conseguir presupuesto para que se hiciera una realidad la DG4. O pon tú, proyectarla por eje 5, eje 6. Yo no sé lo que hace el cochista. Sé que se iba a meter una garage y veo que está haciendo tonterías. ¿Junto que ese pedazo es funcional? Te sigues por eje 4 y listo. Pero no pudo. No quiso acabarlo. ¿Qué van a hacer? Andan bailando los peatones.
los de tránsito, nada más haciéndose güeyes. B2, para nada. En vez de que digan, bueno, vamos a darle una rondina acá al Eje 4, un rondín a Insurgentes, Nuevo León. Y mira, ahí viene otro. Se van a reunir. ¿Qué pasó? ¿Ya juntaste la marmaja para el jefe de zona? ¿Una cosa así? Mira, le salvó la vida. Mira, ahí viene. Te digo, se va a reunir con esos dos. No, hombre, ¿de qué nos sirven que se junten tres? Si siempre están en la pendeja. Los muchachos, si no están en el celular, están en sus retenes o operativos, en alguna tontería, menos aplicando y hacer valer el reglamento. Una gran chamba que tiene que hacer la Subsecretaría de Control de Tránsito. Hagan eso, nunca se atraviesen, y menos cuando viene un microbusero. Y porque traigan eléctrica, nunca le vas a ganar un motor. Eso es mejor. ¿En serio? ¿Tienes un policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito y permites estas cosas en un punto tan estratégico de la Ciudad de México? Oye, Subsecretaría de Control de Tránsito, denle algo a tu oficial. Eso es inaceptable, que hagan esto. En sus narices. Es posible. Con permiso, muchas gracias. Oye, oficial, ¿estás de acuerdo que se quede ese coche ahí estacionado en Raya? ¿Estás de acuerdo que ese coche se quede ahí? No, amigo, eso está mal. Por eso la subsecretaría no avanza. Vaya tontería, en serio que... ¿Cómo los deja como idiotas? Y dice, es que chocaron. Pues ahí se queda. Es una verdadera tontería, ¿eh? Qué mal deja la subsecretaría a un policía así. No, de verdad que es de vergüenza. Es así para infraccionar. Están buenos para sacar la tajada, pero no realmente para hacer cumplir y valer el reglamento de tránsito. Yo creo que realmente se lo hiciera como debe de ser, la gente entendería. ¡Hey! ¡Ájale, carnal! ¿Cómo estás, camarada? Bien, aquí, mira, peleándome con los cochistas. ¿Qué son de...? ¿Por el pendejo del HSBC? También. Que estaba descargando el güey y estaba ahí. Y ahí andan unos de tránsito. Ajá, pararon justo en medio de un R15, creo. A ver ahorita. No sé qué punto, no más. Ah, están bien mal. Lo bueno es que nosotros en la bici fuimos. No, sí, lo bueno que ahorita ahí se paró una patrulla y ya primer carril. Sí, ¿no? Porque dije, no, ya ves que ahí fue lo de la chava que se le llevó el torto. Sí, está cabrón.
Ah, era una chava, pensé que era un chavo. No me acuerdo, tiene años. Sí, ya ves que tenía una bici doble suspensión, ¿no? Ajá, pues es aquella, ¿no? ¿Qué tal? Así que se ve chula esa bici. Ya te he visto otra vez en Chapo, pero sí, Simón, sí me acuerdo, ya tiene un rato. Sí, voy a trabajar en otra chava. Me acordé de tu bici. ¿Eh? Me acordé de tu bici. Sí. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más, o Twitter, El Ojo de Ciclovías, e Instagram, El Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos.